Buenas, nos encontramos con Noemí Bellido, directora y fundadora de MIBED. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el Hospital Clínic de Barcelona, donde trabajó hasta 2016 en el área de investigación. Noemí quiso emprender y creó MIBED para aplicar todos sus conocimientos y con el propósito de mejorar la práctica diaria enfermera, aportando mayor calidad asistencial desde el domicilio del paciente. ¿Qué tal, Noemí? Muy bien. ¿Qué destacarías de tu trayectoria profesional? Bueno, mi trayectoria desde que empecé hasta que terminé en el hospital, sobre todo el hecho de poder trabajar en un hospital terciario, que te da mucha visión de diferentes patologías y te puede encaminar más hacia donde te gusta, qué diagnóstico te gusta más el cual trabajar. Y te da oportunidades como poder emprender, como poder trabajar en otros sectores diferentes a la asistencia. Como hemos podido observar, eres una persona que está constantemente en formación. ¿Por qué es importante seguir formándose? Es necesario para dar un buen servicio asistencial, si te dedicas toda la asistencia, porque lo que era buena para ayer, hoy ya no es bueno. Para abrir un poco tu mente en otros tipos de aspectos de enfermería y sobre todo para motivar diferentes aspectos tuyos, tanto personales como profesionales. ¿Qué le dirías a una enfermera que tiene pensado emprender? ¿Qué le diría? Bueno, emprender no es fácil, pero es muy gratificante. Te encuentras muchas cosas en el camino, pero el simple hecho de montar o de crear algo tuyo propio, que es como tu bebito, ¿no? Es como te da una vitalidad y te da una fuerza para seguir adelante y para conseguir sobre todo el objetivo que te has creado, muy, muy importante. Yo las animo. ¿Podrías explicar un poco tu evolución desde los inicios, si has pasado por cosas que te han costado hasta llegar donde estás? Me ha costado y más porque en el ámbito en el que me he movido yo era abrir camino desde cero, abrir unas nuevas oportunidades, en el cual yo siempre digo que me tiré en una piscina ya no sin agua, sino sin hoyo, ¿no? Porque es la industria, es la farma, son ensayos clínicos, el cual es un servicio que sé que se da a nivel europeo, a nivel americano mucho, a nivel español no tanto, ¿vale? Entonces se ha empezado sobre todo a conocer ahora a raíz de la pandemia y ha costado, y sobre todo ha costado, aunque sea un poco no muy bien visto en la sociedad en la cual vivimos, el hecho de emprender en el sector farma siendo mujer es muy complicado. En la jornada hablaste de la dificultad de abrir un negocio al ser enfermera y mujer. ¿Qué haría falta para cambiar este hecho? Cambiar la mentalidad social que hay. O sea, sí que es cierto que ahora hay mucho empoderamiento de la mujer, mucho feminismo, pero la realidad cuando se aplica, ¿no? No es cierta, ¿vale? O sea, y cuesta. Pero bueno, esperemos que poco a poco podamos ir cambiando la mentalidad social que hay. ¿Has notado este hecho a la hora de emprender? Sí, he notado este hecho porque yo cuando presentaba la empresa me presentaba como enfermera y como mujer, lógicamente, porque es lo que soy. Y me presentaba como enfermera sobre todo porque es un rango diferencial de otras empresas americanas o europeas. Normalmente las otras empresas están dirigidas por gerentes, que sean empresarios o del sector más, ¿no? más social, o sea, más empresarial. Y yo decía que era enfermera, puede decir soy enfermera, tengo experiencia en ensayos clínicos y sé cómo va, por tanto sé cómo se puede trabajar y se puede hablar en un hospital. Y eso me tiraba para atrás. Hacíamos la prueba enviando correos electrónicos siendo hombre, y al hombre le contestaban para positivo o para negativo y a mí no me contestaban. ¿Y cómo te has sentido al ver que no te contestaban? Mal, te sientes mal y dices, ¿en serio que tengo que estar toda mi vida luchando para conseguir y para enseñar o para demostrar que realmente valgo para esto
y soy profesional en esto y me tienen y tengo simplemente por el hecho de ser mujer, es complicado. ¿Podrías explicar alguna anécdota que has vivido como emprendedora y otra que hayas vivido como enfermera? Mira, como emprendedora, por ejemplo, relacionado con este tema, tenía un servicio de IT, el cual tenía que hacer, bueno, unas cosas con un correo electrónico, y les pedí que me ayudasen y me pedían un presupuesto abismal, ¿vale? Entonces le dije a mi pareja, que trabaja en el sector, por favor habla con ellos, a ver, porque no entiendo esto, ¿no? Bueno, pues de lo que me pedían a mí y de lo que me habían dicho a mí, a lo que hablaron con él y a lo que, o sea, no era el precio, no exagero, no era ni una tercera parte. Entonces, te encuentras con muchas piedras que hay que luchar, pero también es cierto que es mucho en mi sector. Luego, una vez te abres camino, te das cuenta que hay muchas mujeres directivas en este sector. ¿Y como enfermera, alguna anécdota que hayas vivido en el Hospital Clínic de Barcelona? Como enfermera, uf, te puedo contar mil. Pero una que se me pone la piel de gallina y que siempre me gusta mucho, mucho contar, es una paciente que teníamos en la UCI cardíaca, que estaba muy malita, estaba a punto de trasplante y venía su hija cada día a verla, ¿vale? La hija embarazada, y la hija le cantaba cada día, ¿vale? Cada día, cada día, cada día. Y de repente un día llego, la llevaba yo, esa señora, desde que ingresó hasta que se fue de alta, llego y la señora estaba despierta, estaba sin toda asistencia que necesitaba y estaba hablando. Y la señora pasó de necesitar un trasplante a colocarle un marcapasos, irse por su propio pie andando a su casa. Y cuando hablé con la señora me decía, no, es que yo oía a mi hija cada día cantarme y os oía a vosotros. Y entonces sabía que me tenía que quedar. Entonces, como enfermera, bueno, ver este tipo de casos te tiran mucho para seguir para adelante. Son muy, muy gratificantes. Muy bien, muchas gracias, Noemí. Gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Y hasta otro día. Hasta otro día, muchas gracias. Gracias.